es hora de Nación, Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que está destinado para la cultura, las artes, la historia, las vivencias y los libros de Veracruz, de México y del mundo. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, muy buenos días en esta nubladita mañana veracruzana, ya un poquito, no voy a decir que fresco, pero sí con mucho menos calor, aunque en la Ciudad de México este fin de semana estuvo bastante caluroso. Don Jorge, no se extrañó mucho el calor, pero bueno, pues tenemos mucho que platicar de todas las actividades culturales que se han realizado, que se van a realizar, y bueno, mucho de qué hablar de historia. Oye, muchas felicidades, Miguel, un reconocimiento a toda tu labor. Presentaste el libro La Camorra a la Veracruzana allá en la Ciudad de México, en University Club. Estuvo muy bien, no pudimos asistir por cuestiones... Pero me puede depositar, don Jorge. Laborales, que te voy a depositar. Pues sí, pues si no quieres hacer un reconocimiento, deposíteme. Ah, bueno. No, te dice que quieres que te deposite, abusado. Muy bien, realmente, muy bien. Nos comentaron que estuvo muy bien la presentación del libro, sí. Muy buena convocatoria para la Ciudad de México, sobre todo, importante, y que recibieron muy bien el libro allá también, Camorra la Veracruzana. Sí, don Jorge, gracias. El día viernes, bueno, quiero empezar por el jueves. El día jueves estuvimos invitados en la presentación de un libro digital, un manual sobre precisamente administración de museos, que próximamente a través de Nación Veracruz Fundacrover va a estar a disposición de las personas totalmente gratuito para que lo puedan bajar. Un documento integrado por Horacio Correa, investigador, gestor cultural, que ya estuvo con nosotros también aquí en Nación Veracruz, y estuvimos en el Museo del Nacional de las Culturas. Y está, fíjese que está ubicado en la calle de Moneda, junto a Palacio Nacional. Y muchas veces andamos en la Ciudad de México y no nos fijamos en la cantidad de museos que hay. Este es un museo, la verdad, impresionante, parte de lo que fue la Casa de Moneda, precisamente, y ya en el siglo XVIII, y que cuenta con varias exposiciones, entre ellas una que me llamó mucho la atención, sobre las coristas de los años 50, 40, 50 y 60. Fíjese usted qué interesante, que después llevó a estas películas para adultos de los años 80, donde salía Flaco Ibáñez y todo esto, ¿no? Alfonso Sayas, las ficheras. Las ficheras. Y me llamó mucho la atención porque, fíjese, que dije, ¿cómo en un lugar? O sea, ahí va, ¿no? Hasta Diego ahorita se quedó. ¿Cómo en un lugar de esos de cultura tan institucional, y aparte del edificio pues histórico, hay este tipo de, según yo, en mi mente, este tipo de exposiciones que tiene que ver? Ya estando precisamente en la presentación con todos los miembros y curadores de este museo, se llegó a la conclusión que precisamente la movilidad, la innovación y sobre todo la humildad, no lo estoy señalando por otra cosa, sino porque quiero llegar al tema rápidamente para seguir avanzando. La humildad que se tiene que tener en el siglo XXI en los directores de museos, en decir, me equivoqué, o no es así, y apoyarse precisamente en las personas con mayor experiencia para llevarle a la comunidad pues todo el tipo de cultura que sea necesario. Y en este caso, pues forma parte precisamente de la cultura, no solamente de la Ciudad de México, sino a nivel nacional e internacional, pues este proceso histórico de la música, del baile, que desembocó precisamente en estas películas de la decadencia, le puedo decir, del cine, ¿no? En su tiempo, y que ahora son películas, pues ya clásicas, de culto. Pues podríamos decir, porque tiene su sector de admiración, este tipo de películas, todo lo que es La Lagunilla, Ficheras, y todos estos personajes. El Milusos, ¿no? El Milusos, sí, El Milusos, por ejemplo, 1 y 2. Y bueno, ese es un tema que después vamos a tocar. A lo que quiero llegar es una felicitación precisamente a todos los investigadores que intervinieron en la producción
y dar a conocer este manual, que lo vamos también nosotros a presentar de manera gratuita para que el público que esté interesado y sobre todo los directores de recintos culturales se puedan tener acceso a este tipo de información. Y bueno, por otra parte, entonces ya eso fue el jueves. El jueves mismo también saludamos a Miguel Gleason, que están, don Jorge, están llevando un proyecto junto con Mozart, de Álvaro Espinosa, que va a estar en alianza precisamente con Funda Krover. Están llevando el proyecto de los 500 años de el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma. Un proyecto, cuando vi el dossier, toda la información, los patrocinios que están buscando, que van de tres patrocinios ahora sí que de recursos bastante considerables, pero la forma de que se han coordinado, pues la verdad, digno de admiración. Los proyectos que están desarrollando, ya encontraron a esos descendientes de Hernán Cortés y de Moctezuma. El 8 de noviembre, si no estoy mal, de este año será la reunión. Previo llegarán a Veracruz, estaremos muy al pendiente para todas estas actividades que se están desarrollando. Se están haciendo un video donde es documental, y entre ellos hay un monumento, don Jorge, muy poco conocido, de la época López Portillista, donde está Malinche, donde está Cortés. Y Malinche representada por un águila también, y Cortés junto a un león, el león de España, y existía un niño que era el resultado, precisamente, que sería Martín Cortés, el resultado de esos dos, que sería la mexicanidad o el mestizaje. El niño se lo robaron. ¿Y dónde está eso? ¿En la Plaza de las Tres Culturas? No me acuerdo ahorita, ahí tengo el dato. ¿Tlatelolco no está? No está en Tlatelolco, está en un parquecito, pero tan mal cuidado estuvo que el niño desapareció, se lo robaron. Y bueno, pues está trabajando precisamente con este documental para rescatar que el proyecto no es ensalzar precisamente figuras del pasado como tal, sino el resultado precisamente de este encuentro de dos mundos, tanto Moctezuma como de Cortés, y el desenlace que es lo que actualmente tenemos. ¿Cómo llegaron a esa genealogía de encontrar hasta la fecha? A través de Miguel Gleason, que como usted sabe, está viviendo en Europa, ahorita está en México precisamente para este trabajo. Se lanzó una convocatoria y aparecieron algunos nobles, porque tienen títulos, cargos, o títulos nobiliarios de condes, y que con el paso de los años pues no han olvidado su genealogía. Y debemos recordar también que parte de la familia de Moctezuma se fue a vivir a Europa. Sus descendientes, algunos creo que eran hijas, se fueron a Europa, vivieron por parte del gobierno del Reino de España, por decirlo, tenían su pensión. Y bueno, los descendientes de Cortés de igual manera. Entonces, es muy interesante, vamos a tener toda esta información para poderlas comunicar a todos ustedes, a los que estén interesados, por supuesto, porque no se trata aquí también, insisto, de alabar a un personaje u otro en estos 500 años que van a suceder de la caída de Tenochtitlan, ¿no? La conquista de Tenochtitlan, que será en 1521. Más que nada, este proyecto tratan de hacer mención de este encuentro entre estas dos culturas. Encuentro que fue pacífico, que eso también hay que aclararlo, que fue el 8 de noviembre de 1519, en el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Pero bueno, a ver, polémica ya, también. Vamos a ver polémica. No sé si todavía de tiempo, vamos a hablar de lo del libro. No, tenemos que ir al corte, vamos a regresar para seguir platicando ya la presentación del libro de Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Camorra la Veracruzana, allá en la Ciudad de México, en el University Club, donde le fue extraordinariamente bien. Nos vamos a ir al corte, recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan, seguimos en la transmisión de Más Latina 96.5, nos pueden seguir a través de la red social, también en Nación Veracruz, en Facebook Live de Nación Veracruz, nos pueden seguir, en Twitter, @NaciónVeracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz.
Ya es hora de Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIBER, que hoy nos trae estos datos sobre la presentación del libro de Miguel Salvador Rodríguez Azueta, allá en la Ciudad de México, Camorra, la Veracruzana. A ver, Miguel, cuéntanos cómo te fue entonces ahí en el Universo. Pues mire, don Jorge, el del University Club es un lugar histórico también, que se encuentra en la Avenida Reforma, es un edificio porfiriano. De hecho, casi un museo, te dan hasta un recorrido. Hay algunos lugares, pasadizos secretos, donde se dice que escondían durante la época de la Revolución a las muchachas pues de las familias pudientes de la Ciudad de México, precisamente para que no fueran atacadas por las turbas que en ese momento estaban desatadas. Entonces, ya ubicados en este lugar, pues agradecer por supuesto a MUSART, que es es una asociación civil dedicada a la cultura, este proyecto de los 500 años del encuentro de Moctezuma y Cortés, que dirige Álvaro Espinosa, y que aparte se encarga de los eventos culturales ahí en The University Club. Y por supuesto, pues al Congreso de la Unión, a nuestro querido amigo el diputado Julio Carranza, de esos diputados que necesitamos, don Jorge, cercano a las personas, muy afable y sobre todo entendiendo que hay que apoyar a la cultura. Por otro lado, pues también estuvo con nosotros Israel Hernández, el director de la editora de gobierno del estado de Veracruz, y tuvimos la oportunidad de que nos comentara nuestra querida amiga, que le manda por supuesto un caluroso abrazo, don Jorge, Norma Blanco Masber, que ya la queremos tener también por aquí por Veracruz, para que nos siga contando estas historias tan bonitas. Estuvo también Alfonso Villarreal, director de la Galería Veracruzana de Arte. Don Jorge, muy honrado de veras de que estas personas estuvieran acompañándome. Y sobre todo, nuestro amigo Esteban Rodríguez Flores también, que se encuentra allá en la Ciudad de México. Entonces, Fernando Vigorito también, ¿no? Llegó Fernando Vigorito también, un afectuoso saludo a nuestro amigo, que es presidente de la Asociación de Periodistas a nivel internacional, ahí también en la Ciudad de México. Estuvieron los amigos del Consejo Internacional de los Museos, y pues insisto, pues llegó personas que pues no nos conocían y que fueron, les llamó la atención esa convocatoria personal de la Embajada de Italia en México. Y bueno, pues todo se desarrolló muy bien. Al final nos tomamos unos toritos veracruzanos, estuvimos platicando de esas anécdotas precisamente de Veracruz, en donde la misma Norma Blanco, con su obra Te querré más todavía, habla entre el límite de lo que es la realidad y la fantasía o la ficción, y que en Veracruz pues ese límite es muy delgado, don Jorge. Lo vivimos así, pegados. Vivimos pegados. Entrelazados, más que nada. Entrelazados, ¿no? Vivimos, hágase cuenta que es como que una mica. Sí. O sea, en lo que separa la realidad de la ficción. Y hablaba Norma acerca de todos estos temas que se viven en la selva, la inmigración francesa, la inmigración italiana, el impacto que esto tuvo en la sociedad veracruzana. Y yo, por ejemplo, pues les decía, bueno, aquí en esta, precisamente en JB Lobos, en este deshuesadero, donde todavía debe de estar ese tráiler ahí con lo cargado de libros que se volteó, y pues nadie se lo llevó. No, entonces, pero que no fuera otro producto, porque entonces la gente... Sí, ahí no hubo rapiña, ahí no hubo una rapiña. Y bueno, Alfonso Villarreal también comentando, un personaje que trabaja precisamente en esta galería veracruzana, del centro veracruzano, y que sabe sentir precisamente todo lo que implica la veracruzanidad. Y por su parte, bueno, pues Esteban Rodríguez extrañando aquí la tierra veracruzana, y también le manda un caluroso abrazo, un afectuoso saludo. Y como eso, pues insisto, el llevar estas historias de Veracruz a todos los lugares que sea posible, estamos pues abiertos. Precisamente vamos muy bien con las presentaciones de los libros, estamos en diálogo para que estemos en la ciudad de Córdoba, aprovechando pues todo, también toda la cultura y todo lo que implica
estos lugares de la zona de montaña. Y bueno, pues insisto, fue todo un éxito. Una noche, una velada literaria en la cual tuvimos la oportunidad de acercarnos a la cultura veracruzana y acercar a las personas, interesarlas. Me llamó mucho la atención esto que le digo, don Jorge, porque, por ejemplo, la familia de Norma Blanco, que vive en la Ciudad de México, también se acercó a platicar conmigo, comentándome precisamente acerca de que extrañan mucho todo lo que es el ser veracruzano, que ya tienen mucho tiempo viviendo en la Ciudad de México. Y luego también los amigos del ICOM, que ya hasta un plan para ir a Tlacotalpan. Tanto escucharon las historias que dicen, no queremos ir a este lugar, oiga, que está ahí en donde es Agustín Lara. Y le digo, bueno, pues es Tlacotalpan, y con gusto pues podemos hacer un tour. Ya nos dedicamos también a hacer tours, don Jorge, pero lo importante es precisamente que estas historias, creo que el resultado al final no es nada más ir a la Ciudad de México o salir en el periódico o hablar aquí en la radio, sino que precisamente ayer con el grupo de amigos, los heterogéneos, un saludo a Manolo Loyo, a Aldo, a Pedrito Fernández, al ingeniero Frankie Malpica, platicar y decirles que se hable bien de Veracruz. O sea, que nada más quiero ya terminar con eso, don Jorge, porque ya lo veo usted aquí intenso. El que te pasa. Oiga, el que estoy pensando vayas, en otra cosa. No, no es cierto. El que vayas, sí. El que llegues a un lugar que no es tu tierra, la Ciudad de México, por supuesto que es inmensa, por eso es la megalópolis. Y el que intereses a las personas, hablando de un Veracruz que existe, pero que las noticias lo sepultan, don Jorge. En general, no por hablar sí, de noticias que la mayoría precisamente son malas. Entonces, que lleguemos los veracruzanos que hacemos bien, que tratamos precisamente de seguir haciendo bien, y hablemos de ese Veracruz que entonces atraiga a la gente. Entonces digas, oye, entonces no nada más Veracruz es todas las malas noticias y que si esto y que si el otro. No, señor, también tenemos todo esto, bagaje cultural, todo este mosaico de culturas, todas estas experiencias, y hasta de chaneques hablamos precisamente esa noche, porque es parte de nuestra memoria colectiva que debemos de rescatar y que debemos de promover. Hay más cosas buenas, insisto, que malas que suceden. No, eso estoy de acuerdo, y también hacer ver y notar que, por ejemplo, este tipo de programas como Nación Veracruz, que la idea, y agradecemos muchísimo a la Administración Portuaria Integral de Veracruz por preocuparse en que podamos estar a través de estos canales transmitiendo, difundiendo y platicándoles, porque también hay que hacerlo de esta forma, una plática de todo lo que tiene que ver con Veracruz, de todo lo que ha sido, es, y sobre todo lo que debe de ser. Conocer lo anterior, esto no significa de que estemos viviendo en una melancolía, ¿no? O que estemos nada más en una añoranza al pasado, ni mucho menos. Es simplemente conocer lo que hubo, conocer lo que fue, conocer la historia, para poder entender el presente y sobre todo cómo vamos a proyectar el futuro. Así es. Y ahí coincido contigo, para que tengamos una mejor forma de vida, una mejor sociedad, y sobre todo que podamos crecer al 100% en todo, necesitamos tener ese conocimiento, y sobre todo, coincido contigo, hablar bien de Veracruz, hablar bien de lo que estamos viviendo, hablar bien de lo que hay y de lo que queremos que vuelva a existir, porque hubo cosas muy buenas, ¿no? Entonces, queremos que ahora ya con las nuevas tecnologías, con todo lo habido y por haber actualmente, que podamos convivir con ello, y sobre todo que tengamos una mejor sociedad en general. Pues mire, con que valoremos, cuando ya estamos en lugares como la Ciudad de México, Nueva York, digo, no por estar echando, pero me traté de imaginar mi vida en la Ciudad de México, ¿no? O sea, corriendo para llegar a un evento y tener que estar con los tiempos, porque no, las distancias son mayores. Y entonces valoras y precisamente dices, no, qué lindo es Veracruz, por favor. Yo a esta hora ya me estuviera tomando un lecherito en cierto café y tranquilo. Sí. Aparte, el que estás, hay pleitos a cada rato por la misma forma de ser de la ciudad, y te tienes que estar preocupando
pues de quién está pasando cerca de ti o de que se o que cuáles son las intenciones, ¿no? Sí, sí, es muy difícil, la verdad. Entonces, yo ayer que regresaba, yo besaba yo la tierra, como el Papa. Tierra veracruzana. Muy bien, llegaste. Yo de aquí no me voy, aunque me digan y que este y que el otro. Muy bien, Miguel, pues felicidades de nueva cuenta, enhorabuena por la presentación. Gracias. Del libro allá en México. Sobre todo que fue todo un éxito, Camorra la Veracruzana, allá en la presentación de Miguel Salvador Rodríguez. Hay que tener el video ahí en la lo pueden exactamente, lo pueden checar por ahí. Ya nos tenemos que ir, Miguel. Vámonos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana con más historias muy importantes. Así es, mañana vamos a estar en punto de las 9 de la mañana con ustedes en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Muchas gracias a todos ustedes. Mañana vamos a estar ya listos. Pásela muy bien. Más Latina 96.5, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentado. Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.